Bueno, en la reacción de los hinchas de la nota inmediatamente anterior que está acá abajo de este video, ahí tenemos a Rafael Ortiz hablando con los hinchas. Y ahora vamos con la sección del jugador del partido que ustedes eligieron en nuestras redes sociales. Hoy no fue bueno el juego de América. Difícil sacar una figura del partido por el empate y porque el juego no, no fue muy bueno América, a pesar de que tuvo las opciones de gol. Debutó el venezolano y vamos dando cositas a América. Ahí, como dice el, el técnico, va en construcción. Vamos a hablar con, con el jugador del partido, neto golpe, a quien ustedes eligieron en tiempo del hincha. Bueno, ahí tenemos al jugador del partido Neto Wolfi, elegido por ustedes por por mayor votación. Vamos a acercar nuestros micrófonos para hablar con él. Que teníamos más. Hoy era un partido que, que todos estábamos esperando que nosotros ganásemos, más importante importante de todo fue fue uh, puntuar, puntuar, más. Eh... Vamos a pensar ahora en el próximo partido y intentar un, un, un triunfo fuera de, de nuestros, nuestros dominios. Gracias. Queda una muy buena sensación a pesar de que no se logró la victoria porque se saca el arco en cero y para los secretos de tiempo del hincha usted fue elegido el jugador destacado. No, eso hace parte de nuestro trabajo. ¿sí? nuestro pensamiento en partido es si no hay cómo ganar, ganar, no, no, no perdimos. Sí. Entonces, pude ayudarlo a la América, no tomamos el gol, que es importante, más vamos al próximo partido y intentar el triunfo. Bueno, honestamente era muy complicado sacar una figura del partido en un 0 a 0, donde no está lo más importante del fútbol que es el gol, pero en ese caso se rescata el no perder y se rescata el poder sacar el arco en cero. Por eso pienso que los hinchas eligieron a Neto Volpi por encima de otros jugadores que tuvieron una destacada actuación, como Larry Vázquez o el mismo Fernando Arizagueta, a pesar de lo que desperdició. A esta América todavía le falta muchísimo para convencer. La gente todavía está de protesta y me parece que mientras el equipo muestre este nivel de fútbol, va a ser muy complicado que la gente cambie de opinión. Dependerá del mismo equipo, del mismo técnico, de la misma junta directiva, volver a tener esa tribuna de allá, la Popular Sur, otra vez llena. Y la verdad es que es muy difícil venir a ver un partido. Así con ese silencio, con, se escucha absolutamente todo aquí y esperamos que América mejore en las próximas fechas para poder volver a tener este estadio como tiene que ser lleno, como es digno de la hinchada América de Cali. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del hincha.